Hola. Hi, teacher. Marce? Fine, Bien, mire que de repente, porque no me oyen y no tenía los audios. I'm sorry, but I'm here. How are you, Marce? Everything okay? okay, everything okay. Excelente, Marcelita. Y cuénteme qué le pasó el lunes. Ay, tuve un contratiempo de ¡Qué última barbaridad, hora. Marce! ¡Qué barbaridad! Yo dije, ¿qué me le pasó a esta señorita si nunca me falta? Sí, yo Llevaba una sé. asistencia récord de 2 meses. Casi que me da infarto, Marce. Ay, lo, I'm sorry. That's okay, Marce. Hello, Charlie. Qué bueno verles en miércoles. Miércoles es ahora, ¿verdad, niño? Yo ando algo perdidito. Mira, mira acá de nuevo manejando. Oh my goodness, Charlie, tenga cuidado, Charlie. Oye, pero de verdad se le agradece que usted está con su compromiso, bien bello, ¿verdad? Ahí desde el carrito va recibiendo su clase. Gracias, oye. Thanks to you, Very good. teacher. Thank you. Hay también Maybelline, Ana Gloria Monterrosa de Soriano, ¿verdad? También va driving. Thanks, teacher. Hello, Maybelline. Pero usted no va driving, ¿verdad? Va de copiloto. De copilota. Sí, excelente. Sí, correcto. A usted sí le hago pregunta, bye. Very good. Bye. Selena, how are you, Selena? Good, and you, good afternoon. I'm okay, good afternoon. Very good. How was your day today, Selly? More or less. More or less. Oh, okay. Busy, Selena? Was it a busy day? I am sick. Oh my goodness. Oh, I'm sorry to hear that. Okay, all right. Okay. Be careful, okay? Excellent, very nice. All right, so Annie, hi Annie. Hi teacher. How are you today, Annie? Fine, how are you? I'm excellent, thank you. Very good. Ah, Zulmita and Jennifer and Margarita. Hello, Margarita. Hello, teacher. Hi, Zulma, nice to have you in class. Very good. And Margarita, can you hear me okay, Margarita? Okay, yes. Teacher. Excellent. Yeah. Very nice. Very nice. Are you ready, Margarita? ¿Tenía sueño, Margarita? ¿Estaba dormida? No, me duele la cabeza. Oh, my goodness, I'm sorry. All right, espero que ya le va a pasar. No usar los lentes. Ah, pues póngase. Sí, igual que yo, sabe, hoy de verdad que no me lo voy a quitar, pero porque sí necesito. Ya me duele la cabecita. Mire, hoy todos andamos lentes, de verdad. Mire, solo Charlie, no. Pero Anita, Nelly, and Maybelline, and Selena, and Marcela, and the teacher, everybody. All right, guys, very good. So I'm very happy to have you in class again, okay? So yesterday, remember, we had no class. Usted pudo descansar, relajarse, pero yo sé cómo son tan buenas y buenos alumnos y avanzaron en la plataforma. Mentira. All right, very good. No, pero sí, ahora sí ya les toca, en serio, all right? All right, very good, guys. So last Monday, we finished Unit 2. Section 2 finished, okay? A esta altura, everybody tiene que estar terminado su Section 2. Y su midterm. Ay, vi que entró Cecilia Lizeth López de Rojas, que también nos abandonó Hi. El lunes, señorita. Ay, All lo right. siento. No se preocupe. Hola, dígame, dígame quién me habla. Sí. Ah, Charlie, sí. dígame. No, Charlie, sí. Fíjese de que la compañera Jennifer, yo creo que no se va a poder conectar ahora. Porque... Ya, ya se conectó, Charlie, está conectada ahorita, ah, ya. Sí, sí, ah, gracias. Okay. Sí, de hecho ya, ya me había escrito, pero aquí está con nosotros ya. Gracias, Charlie. Okay. Thank you. Okay. Very good. Florcita, ah, no, Flor, no. Hola, Flor. Charlie, I mean, we have also Carlitos. Bueno, hoy están todos los que no estuvieron el lunes, ya les voy a jalar las orejas. Very good. Hicieron puente. Sin permiso hicieron puente. ¡Qué barbaridad! ¡De Joana! No, teacher. Yo estaba en el trabajo. Okay, no me pude conectar. Okay, sí, okay. No pude, lo siento. That's okay. Mire que, de verdad que dije, ¿qué le pasó a Lizeth? Y aunque se enfermita ha estado, que no puede ni hablar la pobre, pero aquí está. Pero no, qué bueno tenerlas de regreso ahora otra vez. De Joana, how are you today? Good. Excellent. Very good. All right. Okay, guys. So I'm gonna take attendance right now. And after the attendance, we begin new topic.
we begin new section, ¿ok? Vamos a poner el presente simple, le vamos a poner pausa, ¿ok? Con todas sus variaciones, sus cambios, con todos los adverbios de frecuencia, los tiempos de las expresiones de tiempo, le vamos a poner pausa, no quiere decir que nos vamos a olvidar de él, él es muy importante, pero le vamos a dar paso y la bienvenida al presente continuo, ¿ok? Present continuous is the section 3, ¿ok? But before that, guys, I'm going to take attendance right now, ¿ok? So let's see. Mercedes Antonia Amador de Torres, where is Mercy? Oh no, Mercy's not here. Yet. A ver, Ana Marcela Girón Asensio. Present. Thank you. All right. María Carolina Villacorta Mejía. Carito? No yet. Okay. A ver, espérenme que esto ya no quiere más. A ver. Okay. Tenemos a María Matilde Marroquín Lara. Present. Excellent, Mati. Very good. De Joara Enid Gradis Arguello. Present. Hello, very good. Ileana Maricruz Sánchez González. Okay. Rocío, ¿dónde está Rocío? Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Okay. María Josefina Guardado González. No. Eli Iván Canales Córdoba. Present. Excellent. María de Los Ángeles López Escobar, por ahí la vi sonriendo. Present. Excellent, present. María de Los, very good. Juan Carlos Hernández Carranza. No yet. A ver, Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Excellent, Zulmita. Ana Margarita Castro Flores. Present. Very good. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Excelente, Carlitos. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Ok. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Excelente, very good. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Okay. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Jennifer, ahí está. Yo la veo. Hola, Jennifer, gracias. Ok, a ver. Acaba de entrar también María Carolina Villacorta Mejía. Ahí están las palmerías. Excelente. Sí. Carito, no la vemos. ¿Será por algo? Ahorita. Sí, ah, es okay. Que lo de la vez pasada. Ah, ahorita vaya, ok, ok. Yo dije está invisible ahora. No. All right, very good. ¿Quién más acaba de entrar que yo vi que entró? Ah, sí, María Josefina, yo sabía. María Josefina Guardado González. Present. Thank you, Josefina. Majo, very good. Ok. Todavía no me gusta el número que nos falta, pero estamos mejor que el lunes. All right, very good. Okay, guys, so, as I said, we're going to begin section 3. Si tiene su manual a la mano, por favor, sáquelo. Si lo tiene virtual, igual abra la pantalla. Igual yo les comparto mi manual, okay? Y vamos a empezar. Nuevo tema, nueva sección, nuevas ganas. Así que tienen que estar como atentos. No olvidarse del presente simple jamás. Pero sí, guardarlo un ratito. All right, very good. So I'm going to share with you guys this right here. And it says, Unit 3, schedule events at the workplace. Solo déjenme acá. ¿Verdad que tenemos una tarea pendiente de lunes? Las señoritas y caballeros que subieron conmigo el lunes, ¿verdad que tenemos? Yes, teacher. Terminar? Okay. Okay, eran las preguntas de los días de la semana, ¿cierto? Yes. Okay. Vamos a hacer eso otro ratito para darle oportunidad a algunos compañeros y compañeras que se unan para terminar eso o recordarles a ellos también los meses del año y cerrar la unidad 2. Pero igual vamos a avanzar ahorita con Unit 3. All right? Very good. So, scheduled events at the workplace. Scheduled son eventos
calendarizados, ¿verdad? Del, del trabajo, all right, scheduled o agendados, ¿ok? Let's see, Ana Marcela, solo porque no entró el lunes, all right. Anita, léame donde dice I will be able to. ¿Qué dice ahí, Marce? I will be able to describe future work events. Excellent. Events, Marcela, very good. Events. I will be able to describe future work events, okay? So we're going to talk about this today. I'm going to read the conversation to you, so you pay attention, y después vamos a necesitar a un Henry y a un Peter, all right? So Peter says, hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am representing with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. All right. No decimos about it. Se recuerda, decimos about it. Okay. Very good. So that's Peter and then it's Henry. Okay. Selena, can you please be Peter? And listen, can you please be Henry? Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what I am. I am presenting with Hector to the accountant. Sounds great. So I am informing the committee. Committee about it. Thank you, Selena. Very well done. All right. Very good. Eli, can you be Peter? And De Joana, can you be Henry, please? Hello, Henry. I have a question. Who is the representing the company in the yearly conference? Wow. Hey, Peter. Well, Mary is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see. But if Julie is attending, who is delivering in the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, very good. All right, very good. Two more volunteers, please. Y luego revisamos pronunciación. Ah, miren quién entró, Guadalupe. Hola, Guadalupe. Hi. Hi, Guadalupe. How are you? All right, thank you. All right, two more students to read the conversation, please. Two more. Margarita, thank you so much, Margarita. Yo sabía que usted quería leer. Very good. And Mati, thank you. Ah, okay. Okay. All right. Hello, Henry. I have a question. How is represent the company in the yearly conference? Hey, Peter. Hey. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week. Very good. Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I informing
the committee about it. Excellent, thank you. All right, guys. Vamos a hacer una cosa. Cuando sean preguntas, usted haga una pregunta. Ahora póngale así como, ¿verdad? La entonación de pregunta. Y cuando es admiración, admírese. All right? Porque si no, sonamos así como bien flat, ¿verdad? Bien, sin ninguna emoción. Entonces decimos, hello Henry, I have a question. Who, desde que vemos la palabra who, sabemos que es pregunta, ¿verdad? Porque acuérdense que tenemos las WH question words y decimos who. Esa es ya una, ya nos da pie a que va a ser una pregunta. Who is representing the company in the yearly conference? All right? Sorry, guys. All right, who's representing the company in the yearly conference? Yes, es una pregunta. Hey, Peter. Well, Maria is. Y ahí hay un punto. But Julie is attending the conference this year too. So, ahí hay como un suspenso, ¿verdad? So, y por eso están los puntos suspensivos. I see. But if Julie is attending, who is delivering? Otra vez otra pregunta. Who? Who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? Es otra pregunta. ¿Adivina? ¿O sabes qué? ¿O sabes quién en este caso? I am. All right. ¿Está contento esa persona, en este caso Henry, de que él va a hacer la presentación? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So, I am informing the committee about it. Okay, so I está como muy contento. Ambos están muy contentos en este caso, all right? Acuérdense que la expresión sounds great quiere decir así como, hey, qué bueno, me alegra, suena nice, suena súper bien, all right? Ese sounds great, okay? Guess what? Es una expresión igual cuando usted le quiere contar algo a alguien. Por ejemplo, Carito viene y me dice, teacher, guess what? Y le digo, what, Carito? Porque ella me quiere contar algo. Me dice, teacher, ¿adivine qué? Y le digo, ¿qué? Y me dice, pasé el módulo, por decirle algo. ¿Verdad? Entonces, wow, that's very good. Entonces, esa les puede ayudar. Como es una expresión que se ocupa mucho. Cuando usted le quiere contar algo a alguien, dice, hey, guess what? No es guess, es guess. Guess what, ¿ok? Miren ahí rapidito y revisen si no hay alguna palabra, ya sea que no entendemos, o que queremos aprender a pronunciar un poco mejor. ¿Ok? ¿Alguien ahí? Teacher. ¿Sí? ¿Verdad que el stop? Bueno, es que recuerdo que es como cuando nosotros, como salvadoreños, decimos, quiero, o decimos como la muletilla, Fíjense que depende. ¿O tiene algún significado en este? Fíjense que tiene muchas. Por ejemplo, yo le puedo decir, teacher, por decirle, usted me dice, teacher, ay, no sé. No sé, teacher, ¿qué? Yo no le diría eso nunca porque es algo pesado. Pero usted le dice a alguien, por ejemplo, mira, no terminé algo. Y usted le dice, so. Es como quien dice, ¿y qué pasa? Hágalo. All right. Entonces, a veces tiene una connotación un tanto así como, ¿y? ¿Verdad? Usted pone a su hija o su hijo a hacer algún oficio y le dice, mami, pero estoy cansada. O cansada, y se le dice, so. Hace como, ¿y? ¿Qué pasa? Pero tiene que hacerlo, ¿verdad? Esa es una connotación. Otra es, so, tal cosa. Entonces, el so se puede traducir como entonces también. En este caso, no es un ¿y? De, ¿y? ¿Qué pasa? Sino que so es como entonces, ¿verdad? Y la otra persona lo interrumpe y le dice, ya veo, pero ¿y entonces quién va a ir a la...? Si Julie está yendo a la conferencia, ¿quién va a hacer la presentación? ¿Verdad? Entonces, el so ahí es entonces. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Commit. La última palabra, commit. Committee. Committee. Committee es comité. Comité. Committee. All right. ¿Alguien más? ¿Puede repetir donde dice even at the workplace? La primera frase que dice scheduled. ¿Cómo así?
Ah, es que yo. Es que yo. De Joana lo pronuncia muy bien, ¿verdad? De Joana, aquel día estábamos con esa. Schedule. A ver, ¿a dónde, Lizeth? Aquí, al inicio. Sí, sí. Ah, exacto. Ok. Scheduled events at the workplace. Sí, sí, Lizeth, ¿quiere que se lo vuelva a repetir? Scheduled. Scheduled events at the workplace. All right. All right, very good. Okay, so here, guys, si se fija usted acá, tenemos esto. Vamos a ver, vamos a subrayar aquí. Tenemos aquí. Is attending. Aquí volvemos a repetir, is attending. Aquí cambiamos y decimos, I'm representing. I'm informing. Okay. Ahora, that's right, that is the present continuous, all right? Ahora, acá se los voy a contar, se los voy a explicar de esta forma. El presente continuo los voy a ver aquí ahorita. El presente continuo, usted, se puede usar de dos formas. Mercy, hello, Mercy. All right, se puede usar de dos formas. Una, que es la más usada, que es para expresiones o para acciones, más bien dicho, que están ocurriendo in this moment. Okay? Actions that are happening right now. For example, I am speaking, you are listening, all right? Usted no está comiendo, por ejemplo, o usted no está bailando en este momento. You're listening to me. You are looking at me. All right? You're paying, está así bien concentrada, ¿verdad? O concentrado. You are paying attention. You are being concentrated, all right? So when you say those things, we are really talking about actions that are happening in this moment, okay? También, y ese es el siguiente uso del presente continuo, es para expresar un futuro, pero es un futuro cercano. No estoy hablando de, por ejemplo, yo iré a Guatemala en diciembre, por decirle algo. Sí, es su futuro. Pero, por ejemplo, de cosas de mañana. Usted dice, ah, I'm going to read, o I'm reading the book tomorrow. All right? Puede usarlo para acciones futuras cercanas. Okay? Así lo presenta el manual. Entonces, independientemente del uso que le vayamos a dar, es importante que usted entienda la estructura del presente continuo para después usted poder usarlo para expresar acciones que están ocurriendo, pasando en este momento o hablando de un futuro bien cercano, de mañana, pasado mañana y de ella no pasó. ¿Ok? ¿Yes? All right. ¿Do you have any questions so far del presente continuo? ¿Qué saben del presente continuo? Yo sé que algo saben. ¿Quién me puede decir un poquito sobre el presente continuo? Ajá, yo escucho. Estoy escribiendo a las compañeras, tal vez se logran unir otro ratito, pero yo les escucho. Ajá. ¿Tenemos que terminar con ING? Ah, muy bien. Very good, Majo. Yes, very good. Ok, ¿alguna otra cosa? Ajá, ¿alguien más que sepa sobre el presente continuo, aparte de lo que Majo nos acaba de decir? ¿No? Nada. Oh, ok, interesting. Ok, so, entonces vamos acá y yo comparto, voy a compartir con ustedes la presentación que nos corresponde para hoy. All right, so here, girls, we're talking about this. A ver. So we're talking about present continuous, all right? The present continuous or present progressive es el mismo, all right? Some people are gonna say present continuous and some people are gonna say present progressive is the same tense, okay? So here we have the structure of the present continuous tense. Vamos a empezar a ver la estructura directamente, okay? So the structure of the present continuous tense is this. To be plus V plus verb
plus ing. Obviamente, antes del to be va un subject, ¿ok? En este caso, the bird. Yo puedo decir Mercy, puedo decir Selena Ancaro, puedo decir the teacher, the student. El sujeto no importa. No importa en el sentido de que usted pueda usar cualquiera, ¿all right? Dependiendo del sujeto que usted está usando, así va a ir el verbo to be. Recordemos del verbo to be, solo hay tres formas. ¿Cuáles son? Ajá. I'm listening. Del verbo to be. Am, is, are. Very good. Am, is, are. No hay más verbos be. Entonces, si yo digo Juan Carlos, voy a decir am, is, or are. Juan Carlos, am, is, or are. Is. Very good. I say my students is, am, or are. Are. I say your father is. Very good. Lo pensaron, ¿verdad? De repente se quedaron. Your father is. Very good. Okay. Entonces, decimos que vamos a llevar subject plus to be plus verb plus ing. All right, para que nos dé la connotación o el sentido de este momento. Yo digo, the bird is flying. ¿Cuándo? Ayer no, ahora no. Ahorita, como decimos nosotros, en este momento, is flying. ¿Ok? The bird, espérenme, y ya le voy a enseñar aquí. Mira, ahí va el pajarito, de verdad que va volando ahorita, ¿verdad? The bird is flying. Importante, siga las flechas que van saliendo ahí. To be y señala el qué. ¿A qué señala? El verbo. El verbo is, ¿cierto? Sí. Very good. Luego decimos the verb is fly. ¿Ok? Pero como hoy le va, tenemos que agregar el ing, entonces nos queda flying. The bird is flying. Ojo, abajo yo les he escrito. The bird flying no se puede. The bird is fly, peor aún. All right, ¿ven la diferencia entre las tres oraciones? Explíqueme qué pasa en la primera, en la segunda y en la tercera. En la segunda, no usa el to be. Y en la tercera, el verbo no está con el ing. Exactamente. Entonces, esas combinaciones, compañeros y compañeras, esos son fatales, ¿verdad? Esas no se pueden. Tiene que ir para que el presente continuo, para que el presente continuo funcione, all right, tiene que ir acompañado del verbo be plus ing of the verb. Se casaron para siempre. All right, ellos no se pueden separar jamás. Okay, entonces usted no puede venir y decir the bird flying. No, nope, porque le falta el verbo is. The bird is fly. Tampoco. All right, porque no puede. Simple y sencillamente no es así. Tenemos que llevar the verb to be plus the verb plus ing. The bird is flying. Okay? Yes? All right. Questions? Y en el caso, solo al verbo le vamos a agregar el ing, no va a ser ninguna modificación ni nada. Vamos a tener modificaciones, de hecho, por la escritura. Pero para toda la gente siempre necesito que se le ponga el ing. All right. Ya sea para, si estamos hablando tercera persona singular, el cambio lo ocupa en el is, ¿verdad? Si estamos hablando de they, va a decir are. Si estoy hablando de, en el caso de mi persona, I, yo estoy enseñando ahorita, I am teaching. ¿Ya? Entonces, el cambio se da en el verbo be. El ing para todos los verbos es igual, exceptuando las reglas gramaticales de gramaticales, es de ortografía, ¿verdad? Que son las que ya les voy a enseñar. De lo contrario, todos terminan con ing. All right? Gracias. Okay. Any other question? Sí, y me puede dar un ejemplo de cómo sería la oración en negativo. Ah, sí, claro. Solo que todavía no me toca. Ya lo tengo ahí. Sí, ya la vamos a ver. Lo que pasa porque es que siempre cambia, porque se recuerda que en las otras pues cambian la. Sí, la, claro. Fíjense que en esta no, Mercy. De hecho, se lo voy a decir ya y no es que sea secreto ni nada. Solo le agregamos not
De hecho, este tiempo es como fácil. The bird, en el caso que no está volando, decimos the bird is not flying. All right, vamos a poner el not entre el verbo be y el verbo con el ing. Y ahí va para todos. They are not flying, I am not flying, you are not flying, we are not flying, they are not flying, it is not flying, the bird is not flying, etcétera, etcétera, etcétera. Le ponemos not. No le vamos a poner el don't, ni el doesn't, menos. Okay? En este caso, como se va trabajando con el verbo be, y se acuerda que cuando usted dice yo no soy Andrea, usted dice I am not Andrea. No dice I am don't Andrea. ¿Verdad? Son las dos formas de negar en inglés, con el not y la T al final o el don't. En este caso, el presente continuo, como ocupa el verbo be, necesitamos el not para hacerlo negativo, Mercy. ¿Ok? Very good. More questions. No questions? Excellent. All right. So, we have here. Pobrecito, el pajarito se cansó. A ver, decimos. Mire aquí lo que va a pasar. Verb plus ing. Sleep, usted dice, en presente normal, usted dice, I sleep at 11 o'clock, ¿sí? I sleep every day at 11 o'clock. Pero ahorita, I am sleeping, all right? Termina con P, no le hago más nada más que agregarle la ing tal cual. All right? Por lo general, esa va a ser la regla. Solo se le agrega el ing. Su verbo termina en E, quítele la E y agréguele ing. Making. Love, loving. All right. Sorry, guys. All right. No sé. Supervise, supervising. All right. Se le pone la ing nada más, quítele la E. Shop, porque lleva una P, una O, y antes de la P va una O. Permítanme, eso lo necesito. All right. Thank you. All right, so I need to like just double the P en este caso, shop, shopping. All right, le doblo o le pongo dos P porque va P y antes de la P va una vocal y antes de la misma vocal va otra consonante. All right, consonante, vocal, consonante. Se le pone doble la consonante igual que stop, stopping. Eso va a ser siempre. Siempre. Independientemente de llora, sea para él, para ella, para nosotros, para mí, para quien sea. Esas son reglas de ortografía nada más. Uh-huh. Ok. All right, very good. Pero like, I am sleeping no se puede, ¿no? ¿El qué? I am sleeping. No. No. I'm sleeping. ¿Cómo vamos a...? Ajá. No. Pues sí, no, porque antes de la E está otra vocal, no hay una consonante, no sé. No, así con el sleeping de dormir, ¿verdad? Sí. Sleep. Sí, yo estoy durmiendo. ¿Cómo voy a decir estoy durmiendo y estoy hablando? Sí, claro, ¿verdad? Pero en el que póngale que yo le metí eso aquí ámbulo, sí. Usted dice que ya va a despertar. All right, very good. Okay, veamos aquí. Present continuous affirmative, ¿ok? Tenemos aquí todos los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they. El I, remember that is always going to be with am, you, with are, he, she, it, with is, we, you, they, are. All right? ¿Por qué separamos el primer you de los demás? Porque acuérdense que ese es un you singular, pero es segunda persona, all right? En este caso son ya los plurales, pero igual es el mismo are para ambos. You are. ¿Qué hacemos acá? Pues nada, solo le agrego ing porque el verbo así termina. It, eating. All right. ¿Qué está haciendo? I'm eating. ¿Lo puede contractar? Claro que sí. ¿Lo puede dejar sin contractar? También. ¿Cuándo puedo hacer una cosa? ¿Cuándo la otra? Cuando usted quiera. Entonces usted dice, yo le digo, Selena, what are you doing? Y me dice, Selena, con ese ejemplo que está ahí, Selena, ¿cómo me va a contestar? I'm eating. Excellent. I'm eating. Very good. O le puedo decir, I am eating. All right. O le puedo decir a Carito, Carito, what are you doing? Carito, ¿qué está haciendo, Carito? What are you doing right now, Carito? No le escucho, Carito. I'm drinking coffee. I'm drinking coffee. Muy bien. Ahora, muy bien, Carito. Thank you. Es importante, pero súper importante, que usted pronuncie el am
el are o el is antes de su verbo con ing. No es lo mismo que yo diga I eating, que yo diga I'm eating, or I am eating. Se escucha esa M, de hecho se ve. Si yo le digo I eating, jamás dije am. All right, si yo digo, tendrías que decir I am eating or am eating. Si lo contraigo, peor todavía, porque hago un solo sonido, am. Y si se fija, cierro labios, am eating. Or I am eating. Igual, hay un ¿verdad? Eso es importante que no se les olvide. No me puede andar diciendo I eating, I working, I thinking. No, I am eating, I am thinking, I am lo que sea. Igual para las demás personas. You are eating or you're eating. Si usted lo va a contractar, no hay problema, pero que suene esa you are eating, you're eating. Si yo digo you eating, se oye así como bien, pues no bien, ¿verdad? You eating, no, es tú comiendo, ¿verdad? Yo querer comer, no se puede. You eating, no, yo le voy a entender, pero no se trata de eso, se trata de que usted lo pueda usar correctamente, ¿verdad? You are eating, he's eating, y eso no solo con el verbo eating, es con cualquier verbo, ¿verdad? En este caso tenemos eating porque aquí lo estoy viendo. He's playing, he's, se oye esa S. Diferente que yo le digo he playing. Él jugando, se oye feo. All right, he's playing. He's working. Guadalupe is listening. Is listening, ¿verdad? Entonces, ese verbo to be tiene que sonar. ¿Sí me entienden con eso? Yes? All right, very good. Seguimos aquí. Esta es prácticamente lo mismo. Oops, perdón. Solo que conjugated. Subject. I, auxiliary, o el verbo be en este caso, am, ¿lo puede contractar? Claro que sí. Entonces ya no digo I am, digo am, el verbo más ing y dice walking. I am walking or am walking. A ver, Majo, can you read you, please? Teacher, ¿me permite un momento? Están tocando la casa. Ok, ok. Majo, can you read number two? You? You are. You're? Excellent. Very good, Majo. Y él termina el verbo ahí, Majo. You're ready? Reading. Reading. Yes, very good. All right. A ver, Guadalupe, con he. Primero sin contractar Guadalupe, luego contractado. Y luego el verbo. He's hating. Eating, very good, Guadalupe, super. Eli, she. She's eating. She's eating. All right, she is eating or she's eating, very good. Mercy, it. It. It, espérame que no lo miro, teacher. No lo veo, teacher. O me lo invento. ¿Por qué no lo logra ver? No sé, aquí lo. Ah, ya la vi. Está en el link. It's eating. Excellent, very good. Marielos, ajá, Marielos. A ver, we're laughing. Como que fuese F, laughing. Very good. Laughing. Excellent. Nice. All right, Dejoara, the last one, please. They are or there. Así sería, they are or yes. There. Yes. Shouting. Shouting. Very good. Shouting, yeah. Perdón. Shouting. That's okay. Very good. Shouting. Entonces, vuelvo y repito. ¿Lo hago de forma contractada o no? Tiene que sonar ese verbo be. All right, yes? Okay, this is affirmative forms, okay? All right, veamos aquí, ya vamos a llegar al negativo. Solo quiero que hagamos lo siguiente acá. A ver, vamos a regresar. ¿Pueden ver mi manual ahorita? No, ¿verdad? ¿No están viendo mi manual ahorita? No, okay. Okay. Ahorita sí. Okay. Veamos aquí.
Si se fija, acá, ¿qué verbo to be están usando en who? Is. ¿Y luego qué dice? Representing. Very good. ¿Aquí qué dice? Is. ¿Y luego qué dice aquí? Attending. Very good. ¿Aquí qué dice otra vez? Is attending. Very good. ¿Acá qué dice? I am presenting. And the last one? I am informing, ¿verdad? Very good. Es el mismo presente continuo haciendo uso del verbo be y el verbo ing. All right, attending, el verbo con el ing. Attending, presenting, informing, representing, all right, ahí está. Pero va de la mano del verbo be. A ver, acá en el grupo, quedémonos acá ahorita. A ver, hagamos este primero. A ver, ¿quién la hace? ¿Un voluntario o voluntaria? Para hacer la primera. He is... Representing, right? Representing. Continúe leyendo with the new employee. With the new employee, all right? What about number two? I am. Excellent. I am informing the committee about that. Excellent, okay? A ver, ¿cómo decimos esta palabra? Regáleme la pronunciación de esta. Committee. Y al final, committee. Very good. Excellent. A ver, veamos acá. Vamos a hacer... All right, hagamos esto ahorita. Veamos acá. Decimos, we use present continuous to talk about arrangements or events at the time later than now. Okay? Subject, verb be, main verb, ing, ¿verdad? Es el gerundio que le llaman el presente continuo plus complement. A ver, Mercy, ¿puede leer aquí, Mercy? ¿Puede ver? O sea, porque va en el carrito, pregunto. Yes, teacher. ¿Qué le toqué? No sé qué le toqué, perdón. That's okay. All right, that's okay. Si no, no, no hay problema. No, sí puedo ver, pero creo que le toqué algo y no sé qué es. Deme un segundo. Okay. Ahí estoy ya. Okay. Es que lo hice muy grande. Bye. I am meeting the interns tomorrow. This action will take place in the future, tomorrow. Excellent. Si se fijan acá, están usando el presente continuo para expresar un futuro bien cercano que es mañana. Pero si dice, I'm having an English class tomorrow. All right, so I'm meeting the interns tomorrow. Very good. Let's see. Carlos Sotelo, ¿puede leer la A, please? What time? What time is Maria in the interviewing? Yes. Interviewing. Yeah. The people. Excellent. All right. La otra A también, Carlitos. B. No, la A también. Okay. I am writing the report next week. Excellent. Very good. All right. Then we have Charlie, ¿ya está en su casita? Charlie, no. A ver, that's okay. Margarita, léame la primera vez. Charlie. Yes, teacher, I'm home. I'm on my home. You're in your house. All right, that's okay. Margarita, lea la primera vez y Charlie, lea la segunda vez, please. She's interviewing. Interviewing. Then at 5 p.m. Excellent. Okay, Charlie? The second B. Yes, please. Nice. And I am sending it as soon as you finish. A ver, Charlie, hágame un favor. Léame otra vez esa oración con el it especialmente. Nice. And I am sending it as soon as you finish. ¿Cree que puede unir un poco más el sending con el it? Sending it. Por ahí vamos, Charlie. I am sending it as soon as you finish sending it. Yes, Charlie.
Excellent, very good. Okay, vamos a hacer lo siguiente. Teacher, hola. ¿Qué significa interviewing, entrevistando. Ok. Entrevistando, very good. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Van a hacer esta actividad ahorita. And scramble the following words to create sentences. Tiene que ponerlas en orden porque no están en orden. All right. Cuando regresemos de esto, permítame, solo quiero ver una cosa aquí. Cuando regresemos de esto, voy a tomar la asistencia y luego vemos la actividad que nos quedó pendiente de lunes. Ok. So right now to your groups, guys. Ok. Okay. Hola, Guadalupe. Hola, va a disculpar. No, con el Zoom. No, no tenga pena. Ahorita la mando a un grupo, oye. Ok. Gracias, Guadalupe. Hola, Marce. Hola, Marce, ¿me escucha? Hola, Marce. Hi, teacher. Me sacó Zoom. ¿Con quién estaba? ¿Se recuerda? No, me sacó antes de que hiciera los grupos. Buena ley, pero me llevo esta. Ahorita voy, denme un ratito. Okay. Ahorita. All right, ya. Ya lo mandé. Thank you.
Sí, dice que está desordenado. Ah. Vamos a ver si quizás se salió, ¿verdad? Pero yo la veo aquí, el nombrecito. Hola, hola, Zulmita y Guadalupe. Hola. Hola, ¿cómo va? Por aquí. Pensando comenzar, pero Mercedes creo para que Mercy. Se salió. Es que como va manejando, va en el carro. Ah, pues por eso quizás. Uh-huh. Entonces aquí Zulmita y Guadalupe lo que tienen que hacer es ordenar la oración porque se desordenada. Ajá, las seis, ¿verdad? Todas sí, por favor. Bueno, la, de las dos. Very good. Okay. La bueno, uno ya gracias. La hicieron, Zulma. Ahí está resuelta, abajo, Guadalupe. Ah, ese es el ejercicio, ¿verdad? Ajá. El ejemplo. Tenemos que buscarle el orden. Ajá, yo pienso que tiene que comenzar con Mark. Mark is. Y luego, ajá, vamos a buscarle como el... La lógica a la, sending, a la oración. Sending. Sending. Ay, no sé. Sending. Veamos. Yo creo que es como hoy en el otro. Hola, el me otro... escuchan. Sí, Mercy. Hola, sí, le escuchamos. Vaya. Hola, hola. Hola, sería Mark is sending the report. The letter. Ay, yo estoy pensando en report. No, déjelos en la aldea. Sí, sí. Letter ya, the tanto. Next week. Uh-huh. Así. Sending sí. The letter. Creo que no me escucha. No, no se escucha. Debe ser. The next week. La tres sería así. Jane. La Jane tres. Isbell. Jane is. Ajá. Jane is working. Permítame, quiero ver aquí, quizás no es his. Jane working on the report is night. No, Jane is work on the report. No, Jane is working for. Working the report online. Online. Creo yo que así sería. Está trabajando los reportes en la noche, ¿verdad? La noche. The report. No nos escuchó. Hola, Mercedes. Compañero, ¿me escuchan? Hola. Hola, Mercy, ¿sí la escuchamos? Ay, qué usted bueno. No nos escucha. No, si me quedé congelada. Ay, para disculpar. Ay, no, no tenga pena. A buscarla en el WhatsApp, iba. Sí, ahí les mandé. No avisar a mi señal, gracias. ¿Está vale. viendo la pantalla? Sí, ¿por dónde van? En la 3 estamos tratando de escribir. Vaya, es en la 3. Vamos a esperar. Sí. Si se fija, vea la 2. Que claro. Le hemos puesto, le estamos llenando en el folleto, ¿verdad? Pero para mí y para Lupita quedó así. Mark is sending the letter in the next week. Ajá. No sé qué piensa usted. Sí, está bien. Va, y esta, tengo dudas con el list, pero pensaba que Jen working... Is the report. Acuérdese que tiene que ser el subject primero. Entonces sería Jane. Jane is. Ajá, is ahí working. Tenía mis dudas. El is va antes de working, ¿verdad? Sí, yo porque estaba, es el. Lo ponía el verbo, antes ajá. Y lo ponía después. Ajá, entonces vaya. Jane is working. Uh-huh. On the report tonight. Ajá, uh-huh, sí. Podría ser una manera.
Porque acuérdense que la fórmula es el sujeto más el verbo, que el verbo en este caso sería is. Sí, porque no podría ser on night, ¿verdad? No, es tonight. No. Uh-huh. No, porque cabal ahí cada casilla, digámoslo así, es ella es. Lleva un lugar en la oración. Compuesto, ¿verdad? Solo para que busquemos. Exacto. Signing, ¿qué es? Sí, ¿qué significa? Entonces sería Jane is working. Working on the report. ¿Mande? On the report tonight. Tonight. Working es trabajar. Ajá. Working es trabajar. No, no puede ir escribiendo usted, ¿verdad, Mercy? No. Lupita. No. Dígame. Lupita. Y no podía digitar usted la respuesta ahí. Es que yo lo tengo digital, el manual ahorita. Y no, no permite. No está convertido en algo no, de Word. No, lo vaya. Tengo cabal como lo mandó él. Como PDF. Ajá. Vaya. Entonces el otro sería Walter. Después le mando la foto también, ¿verdad, Mercy? Sí, está bien. A ver si me comprende la letra. Walter. Is singing. He checks today. Singing. Ajá, está firmando los cheques hoy. The checks today. Ajá, Walter is singing. The check today. Ahí hay que preguntar a la teacher también si de repente today today iba al check. Final antes, vea. Si va a ir antes o al final, de eso sí no estoy segura. Porque como today sería la preposición de tiempo y la preposición la de tiempo generalmente van casi van al final, vea. Sí. O la mayoría de veces van al final. Sí. Walter is signing the checks today. Vaya, y la número 5 dice Marina is. Ajá. Is. Organizing. Hola, teacher. Mercy, ¿qué estaban diciendo del tiempo, de la expresión de tiempo, Mercita? Mi pregunta era si que generalmente va al final. Entonces, yo propongo que, por ejemplo, la oración 4 diga Walter is signing the checks today. Ajá. O no sé si puede ser Walter is signing the today the checks. No, Walter is signing the checks today. Signing, okay. Signing es de firmando. Nos imaginamos, fíjense. Excelente. Yo por eso ahí las dejo. Entonces. Marina organization. Vaya, aquí la armé y le he puesto así. Marina is organizing. Excelente, Zulma. The presentation. No sé si así es. Sí, así es, súper. Presentation in the afternoon. Bárbara. Excelente, Zulmita, wow. Ya puedo, ¿verdad? Una me sale, teacher. Hoy Lupita con las 6. Vaya, Lupita. Sería Guillermo is going to the bank tomorrow. Yes. Yo digo que sí. Así es. ¿Tú? Sí, porque sí, es going. Guillermo, a ver, Guillermo is going to the bank
tomorrow. Excellent, Guadalupe. Oh, my goodness. ¿Y quién dijo que no podía? Digo yo. Yo. Pero ya ves que sí puede. Entró Maricruz. Qué alegre. Very good. Ahora, le doy un minutito más para que revisen ahí y luego cerramos, ¿ok? Okay. Hi, Maricruz. Maricruz, ¿me escucha? Hi, teacher. Hi, Maricruz, logró entrar. Por ratitos, porque estoy en una situación, pero aunque sea un momentito, mientras estoy esperando respuesta, okay, vamos a estar aquí. Gracias, Maricruz, gracias. Oye, se le agradece mucho. Thank you. Si gusta, no lo voy a mandar a los grupos porque ya lo voy a mandar a llamar. Entonces, mejor quédese ahí un minutito y los mando a llamar a todos. Oye. Ok. Thank you, Maricruz. Okay. All right, so we finished the exercise. Lo vamos a compartir y ustedes me van diciendo las oraciones. All right, let's see. Number one, en este caso, Annie, ya está resuelta por usted. Solo léamela, Annie, la número uno. Solo para practicar lectura, Annie. Sí. José is receiving. Receiving, receiving. Receiving the new workers. Tomorrow. Excellent, Annie. Jose is receiving the new workers tomorrow. Very good. Majo, number two. Mark is sending the letters the next week. Excellent. Very good. All right. Let me see. Let me see. Let me see. Mark is sending the letters the next week. Very good. All right, very good. Number three, let me see. Number three, Carito, Carito. Okay, Jane is working on the report tonight. Carito, ¿cómo se dice esa palabra, Carito? Working. No, esa lo dijo súper lindo. On the report. Ay, ¿verdad? Qué bien sabe, Carito. Very good. Report, tonight. Excellent. On the reports tonight, very nice. Mati, number four.
Walter is sending the check today. Ajá, the checks today. ¿Cómo es ese verbo, Mati? ¿Sabe cómo se dice? No, teacher. Signing. Signing. De firmar, ¿verdad? Firmando. Signing. All right. Walter is signing the checks today. Very good. All right. Zulmita, number five. Hi, Zulmita. Cuidado con ese verbo que está ahí. Sí, teacher, ya lo estaba practicando y no me sale. All right, no se preocupe, aquí le ayudamos. Marina is organizing. No, casi. No, ya ve. Casi, organize. Ahí está, casi. Organizing. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Excellent, Zulma. Nunca se le va a olvidar, créamelo. Marina is organizing the presentations in the afternoon. Excellent. Let's see. Lizette, ¿está por ahí Lizette, tía? Yes. Ay, Lizette, very good. Yes. Le tocó las seis, Lizette. Number six. Okay. Guillermo is going to the bank tomorrow. Perfect. Very good, Lizette. No problems. Okay. Guys, I'm going to take attendance ahorita. All right. So let's see. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Yo sabía que no me podía faltar. Ana no, Marcela. Es que me va manejando, perdón. No, it's okay. Ana Marcela Girón Asensio, ahí está. Yes, thank you, Marce. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Joara Enid Gradis Argüello. De Joara. Present. Thank you. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Thank you, Maricruz. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. No. María Josefina Guardado González. Present. Elí Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margol Flores Olmedo. Present. ¿Y cómo era el verbo, Zulmita? Organize. Excellent. Organizing. Ya ve, ya puede. Very nice. Organizing. Ana Margarita Castro Flores. Present. Very good. Carlos Alfredo Sotelo López. Carlitos. Present. Thank you. Present. Cecilia Lizette López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Very good. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Very good. And Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you, Jennifer. Very good. Okay, guys. Vamos a hacer lo siguiente. Ya revisamos esa. ¿Cómo estuvieron? ¿No estuvieron muy difíciles? No, ¿verdad? Super easy. Very good. A ver, ¿tienen a la mano las preguntas que estábamos contestando? Les iba a decir la semana pasada, pero fue el lunes. El lunes. ¿Las tienen a la mano? ¿Ya? Yeah? All right. Levánteme la manita. ¿Quién no estuvo el lunes? A ver, Lizette. ¿Quién más? Carlitos, Sotero tampoco. Ay, Marce y Guadalupe, qué barbaridad. All right, a ver, déjenme buscarlas acá. Bueno, ¿sabe qué vamos a hacer? Ya, en lo que las busco, les voy a mandar a los grupos y me voy a unirme a los grupos donde ustedes están. Creería que van a quedar con gente que sí estuvo el lunes y las tienen, all right, pero igual, yo entro para revisar, ¿ok? Entonces, saquen esas preguntas que eran sobre los días de la semana, y los meses del año y fechas, all right? Ah, no, pero ¿sabe qué? Antes de que nos vayamos a eso. Porque igual ustedes... Yo ya lo revisé con mi compañera, teacher. ¿El qué? La clase. Las preguntas esas. Ya las hizo, todas. No, ya las estuve revisando. Ah.
Ok, ahorita voy. Ahorita ya las encontré acá. No estaban muy difíciles de encontrar. A ver, solo para decirles a las compañeras y compañeros que no estuvieron el lunes en clase, estuvimos también, fue parte de la clase del Monday. Repasamos los meses del año. Bueno, los días de la semana ya nos lo podíamos. Repasamos los meses del año, ¿verdad? Tenemos January, February, March, April. All right. Then we have April, May, June, July. Tenemos después August, September, October, November. Y por último tenemos December. All right. Recordarles para los compañeros que no estuvieron que la fecha en inglés escribimos día, mes, fecha. Ese es el orden. Por ejemplo, today is Wednesday. Yeah. Día, Wednesday, September, el mes, y la fecha, 16th. So, Wednesday, September, 16th. Ahora, la fecha tiene, los números tienen una peculiaridad arribita y son esas palabritas o esas letras. Usted no va a decir September 1. Para las fechas, usted va a decir September 1st. September 2nd, en el caso September 3rd, del 4 al 20 le va a poner la TH porque significa 4th, 5th, 6th y así todos los demás días, 7th, 8th, 9th y 10th en el caso, hasta llegar al 20, 20th. Cuando llega el 21, 22 y 23 regresa a 21st. 22nd y 23rd. En el caso que las fechas solo llegan hasta el 31, decimos 31st. Todos los otros van con TH, ¿verdad? Arriba. Entonces decimos día, mes, fecha. ¿Ok? Entonces eso estábamos viendo más o menos el lunes y teníamos eso. Se lo voy a presentar nomás para que me asegure que sí lo tengan acá. Esa, si gusta a las compañeras y compañeros que no estuvieron el lunes, take a picture, porque eso es lo que van, en lo que van a seguir trabajando ahorita. Take a picture of this, Lisette, Marce, Carlos. All right. Y los que no, los demás que no pudieron entrar. O si no lo tiene a la mano, le puede volver a tomar foto, no hay problema. Ok, voy a mover. Cluster. A ver, uy, perdón, 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 perdón. Ok. Un poquito más arriba. Ahorita, ahorita, ahorita. Esa sería la segunda. Esa es la segunda. Ok. Finish. Ok, voy a seguir acá. La última es, what date is your birthday? Esto ya no lo tienen los demás compañeros, aunque estuvieron el lunes, porque ya no lo hicimos. Necesito que me le tome foto a esto. Deme aquí, a ver, ahí, tómenle foto a esto. Eso sí es para todos y todas, porque eso nadie lo tenía. A ver, tómenle foto a esto. Teacher, puede poner la anterior, por favor. Ahorita, Mate, ahorita. Esta sería, esta de arriba nada más, esto de aquí. ¿Ok? A ver, luego es la, esta que acaban de tomar y vamos a ver. Ok, esa sería la última, ¿all right? Los mando ahorita a los grupos, me terminan esas preguntas, esas nuevas que tomamos ahorita todos y todas, regresamos y hacemos ejercicio de el presente continuo, ¿ok? Thank you.
The fourth month is April. How many months in the year? Sería 24. Ajá, the month are 24 months. 4 months. Mm-hmm. 2 years. Many weeks. In a month. ¿Cómo les queda? Perdón. Ahí. There are 24 months in 2 years. ¿Cómo, Marcela? There are 24 more. Uh-huh. In 2 years. Mm-hmm. In 2 years. Okay. Ajá, me ha quedado ahí. Ajá, me había bloqueado ahí. Sí, ¿verdad? Many weeks in a month. There are four weeks. 4 weeks. How many weeks in a year? Gracias, hijo. ¿Me llamó Zulmita? Sí, teacher. Dígame. Fíjense que estamos queriendo contestar las primeras preguntas. Ok. Y estamos con dificultades porque no estuvimos prácticamente en la clase anterior y intentamos contestar ya la primera, que dice how many days are in a week. Le pusimos the week 7 day. Okay. Pero no sé qué cuál era la explicación que dio la clase anterior, ¿verdad? Ah, ok. Si gusta, les comparto ahorita y les ayudo. Porque, ¿sí? Ajá, porque vemos ahí la S, la T, ON en las siguientes preguntas. Entonces dijimos, no entendemos. Quizás tiene que llevar algo más. Ah, ok. Solo déjeme, que no sé qué lo hice. Oh, no, lo cerré. Espéreme, déjeme un segundo. Ahorita traigo las preguntas. Aquí están. A ver. A ver. Ok, ¿pueden ver las preguntas aquí? Sí. ¿Sí? Ok. A ver, en la primera son como preguntas variadas, ¿verdad? No es que lleven un orden, sino que es como que diferentes tipos de preguntas. A ver, la primera dice, uh-huh. How many days are there in a week? Ustedes tienen que contestar there are como diciendo hay tantos días en la semana, ¿verdad? Entonces, there are 7 days in a week, porque contamos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Entonces contestamos, there are 7 days in a week. En la segunda, dice, how many days begin with S? Como tienen un nombre, ¿verdad? Los días de la semana tienen nombre. Ajá. Entonces, hay que ver cuántos días comienzan con la letra S. ¿Cuántos días comienzan con la letra T? Sí. Ajá. ¿Cuál es la siguiente? Sería, ¿cuáles son los fines de semana? What day in the week. ¿Cuáles son los días del fin de semana? ¿Verdad? La otra, what day do you have English classes? ¿Cuántos días tienes clases de inglés? Uh-huh. How many months in a year? ¿Cuántos meses hay en el año? ¿Cuál es el uh-huh. último año? ¿Cuál es el primer? Perdón, ¿cuál es el último mes? Uh-huh. ¿Cuál es el primer mes? ¿Cuál es el cuarto mes? ¿Cuántos meses, perdón, hay en 2 años?
Ajá. ¿Cuántas semanas hay en unas semanas hay en un año y cuándo es su cumpleaños? ¿Qué fecha es su cumpleaños? En este caso, tienen que escribir el cumpleaños de las para tres. Para escribir, ¿no? Ajá. ¿Mm? En el orden que lleva, ¿verdad? Right. Vaya, entonces a eso se refería y como no logramos traducir toda la oración, nos quedamos así como que, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer? Decía usted. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ajá. All right, very good. Mercy, usted no había hecho esta, Mercy. Entonces, Mercy se está haciendo su higiene. Estoy tratando de conectar. ¿Cómo llegué a la casa? Sí, 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 está bien, Mercy. No, no se preocupe. Desinfecte. No, sí, ya, gracias. Ok. Vaya, bueno, entonces. Yo me voy a quedar por aquí, Zulmita. Cualquier cosa me pregunta, oye. Bien, gracias. Gracias. Seguimos, Lupita. Me acaba de escribir Lupita que la sacó Zoom, Zulma. Teacher, yo ya entré por medio de la compu, pero no sé. Sí me puedo cambiar ya. ¿Perdone, Mercy? Que yo ya entré por medio de la compu, pero estoy intentando como entrar al grupo, pero tengo que salir de aquí, ¿verdad? Ah, vaya. Yo creo que siempre la manda o no. No, yo la tengo que mandar. Ah, pues me salgo de aquí del cel ya, teacher. Solo asegurémonos que la mando bien al grupo. Y luego se sale. Sí. Ah, sí. Ah, pues sí, ya se sale el celular. Gracias, Mercy. A usted. Sí, entonces trabaje Zulmita con Mercy porque a Guadalupe la volvió a sacar Zoom. Está bien, gracias. Mercy. Sí, sí, aquí estoy. Sí, como que. Vaya, dígame Zulmita. Ay, Zulmita, pero no la veo. Yo creo que porque tengo la imagen. Tengo la imagen. En el mismo celular estoy con la captura. Estábamos viendo en la pregunta 2 íbamos, Mercy, porque de pronto quizás no nos detuvimos a traducirla toda y nos dimos cuenta que había una S, una T y una O y dijimos, ¿y esto qué es? Pero la misma pregunta dice que pongamos los nombres del día de la semana que lleven S o T, ¿verdad? Y esa ya me la mandó Zulmita para escribirla. No. La captura. Uh-huh. Se las mando. Sí, si quiere. Y la pantalla me está viendo el documento de Word. Deje ver. Vaya, para que la escribamos y sí, ahorita sí. Ahorita sí. Ahorita voy a mandar las imágenes. Aunque yo creo que tomé unas repetidas, pero las voy a juntar todas para no tener dificultades con el tiempo. Maya, dele. Ahorita intentaré a ver si no me equivoco de teléfono. Lo que pasa es que estoy en otro teléfono no tengo el WhatsApp. Entonces me lo tengo que mandar. Y que ya estaba tomando unas también, pero no sé si. Quiero ver si me salieron. A lo mejor me salieron algo mal a mí, pero. La primera es how many days begin with S. Sí, sí. Esa es la primera. A ver, in week. Sí. Sunday es una. Sunday, Saturday. How many days begin with S. Ya llegó Lupita.
Hola. Teacher, ahí está escribiendo. Sí, ya, ahorita la uní. Entonces, ahorita how many days? Gracias. Sunday, Saturday. ¿Qué otro día? Hola. Hola. ¿Qué otro día tenemos con ese? Hola, Lupita. Hola, ya regresé. Eso. Sunday, Monday, Wednesday. Saturday, Sunday. Se me pierden. Dice la teacher que los días de la semana ya los podemos, pero yo me puedo los meses, los días no. ¿Qué pasó, Zulmita? Que yo pareciera que es más fácil los días de la semana, pero me puedo los meses. Meses del año mejor. Ay, no moleste. Sí. Vaya, seguiré repitiendo. A ver. Solo Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday. 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 Y ya no me acuerdo. Sunday. Friday. Sunday. Y Monday. Ay, no sé si ya lo dije. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Gracias. Entonces, only we... Today. Days. We are 2 days with it. Ajá. Y ponemos juntos Sunday en Saturday. Saturday. Bye. Voy a buscar la imagen siempre, porque ahí la vamos a estar trabajando para que no estemos viendo el documento. Voy con la siguiente pregunta yo aquí en el en las imágenes. Sí, usted léalas, yo las escribo. Vaya, dice la otra, dice how many days begin with T. T. With T. ¿Y qué ponemos? Ahí vamos a poner. Ahí está Tuesday. Tuesday. Sí. Solo uno me sale. Son Tuesday y Thursday. Tuesday and Thursday. Y Tuesday se pone con TH. Sí, pero inicia con T igual. Ah, ok. Y el otro era... No sé cómo se escribe. Thursday. Cruz. Ay, ni yo. Thursday. TH. TH. URS. URS. Thursday. Por eso, mírenla cómo la escribí. Ya la vi. No, creo que... no, sin la E. No sé. Pero sin la E. Sin la S. Sin la E sin nada la más. Espérese. En la Messi, primera. Messi, en la primera quité el H. Tuesday. Ajá. Tuesday. En la segunda quité la E. Thursday. Thursday. Ajá.
tours. Por eso es bonito escribirlo, fíjese, porque así se da cuenta uno como el que... Sí. Verlo como que el cerebro no lo procesa. Pero yo siempre, aunque sea en el cuaderno, escribo. Vale, vamos con la otra. Vale, usted léamela, Zulmita. Yo la voy a escribir, pero usted léamela. Ahorita. Guadalupe. Solo que me regresé a lo que está compartiendo, por eso me debe de esperar un momentito. What day? What day? Is the weekend. On. On. Week on. Week. Ah, no, pero aquí no contestamos. Pero ajá, solo pusimos, no, no, solo pusimos el nombre, ¿verdad? Esta sería la respuesta. La voy a poner entonces, en otro colorcito. La respuesta sería esa. Y ahí sería igual. Vamos a poner ese colorcito azul. How many days begin with T? ¿Cómo le ponemos? Sería igual que la de arriba, ¿verdad? Solo le cambiamos los días. Sí, we are 2 days with T. Sí. Sí. Es day, pues day. Sin ver, por favor. Thursday, imposible. Vaya, hoy usted cuando lo escriba en el cuaderno. Yo una captura voy a tomar ahora. Ah, no moleste. Más rápido, pero voy a practicarlo porque no me los puedo de veras. Es que no es lo mismo escribirlo, fíjese, que solo verlo. De verdad que sí. No. Igual a la hora de pronunciar, ¿verdad? Ajá. Organize. Organize. Bye. What day is the weekend on? Weekend. Fin de semana, dijo que era. No sé cuántas. Saturday and Sunday. ¿Cuáles son los días del fin de semana? Ajá. Saturday and Sunday. Saturday. ¿Y cómo le ponemos? En buen salvadoreño, Saturday. Yeah, Saturday and Sunday, exacto. The weekend on, así se escribe, teacher. Solo, o sea, póngale Saturday and Sunday are on the weekend. Saturday and Sunday. On weekend. Así. Qué galán se oyen unos niños allá jugando. Ay, aquí. Están jugando. Hoy quien vaya, a Lupita que practique es. Ajá, la siguiente pregunta, ¿cuál es, Lupita? What day do you have English class? Do you have English class? Tiene clases de inglés. 5 uh-huh. días. 5 days. Ajá. ¿Cómo le ponemos? I have. All right, niñas, solo vamos a detener ahorita, voy a ir al grupo, vamos a ir al grupo para hacer los ejercicios también del presente continuo, ¿ok? Ok. Vamos a revisar esto juntos ahorita. Maya. Espérame. All right, guys, ladies and gentlemen, we're gonna check
some of the exercises that we were working on about the days of the week. Were you able to finish, So-So? Or yes. You finished every? Excellent. All right, very good. Okay, guys, so here we have. How many days are there in a week, guys? How many? 1, 2, 3, 4, how many? 7 days. Seven days. Very good. Si usted lo escribió nada más 7 days, está bien. Si usted escribió there are 7 days, super. Si escribió there are 7 days in a week, mejor aún porque está practicando todo. Pero 7 days, very good. How many days begin with S? Sunday is Saturday. Sunday is Saturday. So 2 days, right? Very good. Yes. How many days begin with T? Tuesday. Excellent. Tuesday. Ojo con la pronunciación. Tuesday. Tuesday and Thursday. Thursday. Okay. Thursday. All right. Very good. Let's see. What days is the weekend on? Saturday. Saturday is Sunday. Excellent. Saturday and Sunday. What days do you have English classes? Monday, Tuesday, Wednesday, from Monday to first to Friday. Tuesday and Friday. Okay, so you can say Monday, Tuesday. Solo que hay un micrófono encendido y está bien difícil. Excelente. Okay. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, o decimos 5 days, o decimos from Monday to Friday, or through Friday, all right? How many months in a year? 12 months. 12 months. In a year, there are 12 months. Yes, very good. In a year, there are 12 months, o solo 12 months. Media vez usted entienda, está perfecto. What is the last month? December. Excellent. What is the first month? January. January. Very good. What is the fourth month? April. Wow, super. April. How many months in 2 years? 24 months. All right. Yeah, 24 months, yes. How many weeks in a month? 4 weeks. 4 weeks. Very good. 4 weeks. How many weeks in a year? For 8 weeks. 52. Excellent. Yes, dígame. En nosotros pusimos con Mati, they are usually 4 weeks. Okay, yeah. Porque right. Hay semanas de 5. Hay meses de 5. Hay meses. Hay meses de 5 semanas. Hay semanas de 5. Semanas de 5 días. Semanas de 5 días. Ajá. Very good, okay. De 5 semanas. What date is your birthday? Le voy a dar el ejemplo de mi cumpleaños para que usted vaya revisando que es día, mes, fecha, ¿verdad? Porque obviamente todos tenemos fechas distintas. En el caso sería con este año. O yo le puse solo mes y la fecha. Sí, tiene razón. Ajá. Ajá, solo mes y fecha, ¿verdad? Porque okay, no cumple el día. Tiene razón. Bueno, sí, tiene razón, Bellara. Sería June 24th. Si usted cumple años mañana, se ha pasado. Si usted cumple años mañana, por decirle September 17, ¿verdad? Si cumple el 24 de diciembre, December 24th, independientemente es el mes, como dice Yohara, porque no podemos decir el día en el caso, el mes y la fecha que corresponde, ya sea con TH, con ST, con como sea, ¿verdad? Pero que cumpla eso. Very good. A ver, el primero, ¿cuál era, señoritas y caballeros? Ajá. March. Sunday. Number two. Friday. No me vayan a estar diciendo Friday. That's Friday. Friday. Y se les había ocurrido, ¿verdad? Yo les meto ideas en la cabeza. Very good. Number three. Monday. Acuérdese que no es Monday, como la O nuestra es Monday. Monday. Y tampoco es die, ¿verdad? Monday. No, es Monday. All right, a ver, el número 4. Saturday. Very good. Next one, this one right here, guys. Tuesday. Thursday. Ese nos cuesta pronunciar un poquito, ¿verdad? Thursday. A ver, ¿esta?
Wednesday. Acuérdese que esa no suena la de Wednesday. Wednesday. Very good. Okay. A ver, hoy sí, Celina. ¿Cuál es el primero, Celi? March. Very good. What is this one, guys? August. And this one right here. July. This one. January. This one. February. Excellent. This one. May. All right. This one. June. Yes. This one. April. Very good. This one. December. December. November. This one. October. And this one. September. All right, very good. Okay, dejo de compartir. All right, vamos a hacer el último ejercicio. No es nada difícil. All right, para terminar. A ver, solo déjeme ver dónde la tengo. It's here. A ver, solo déjeme ubicar. Esta lo vamos a hacer. Vamos a seguir hablando del presente continuo igual mañana. All right. Tómenle foto a esta acá. Solo son 2, 4, 5 oraciones facilitas. All right. Se lo prometo que están fáciles. ¿Le podemos cantar el cumpleaños a Marcelita? Estuvo cumpliendo años ayer. ¡Marcelita! Día de la Independencia cumplió años, Marce. Yes, teacher. Wow, happy birthday. Sing in English. Vaya, cántale pues. Happy birthday. Happy birthday to you. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, Marcelita. Happy birthday to you. God bless you. Thank you. Espero el pastel, Marce. Sí. Cake. Sí, online. I need cake. Sí. Me too. All right. Excellent, Marcelita. Que Dios la bendiga. Oye, God bless you. Thank you, teacher. Excellent. Very good. Okay. Ya pasó la celebración, así es que a seguir con la tarea. All right. Tómeme el también yo cumplí año. ¿Cuándo? También yo. All right, tómenmele foto a eso y lo, igual lo que tienen que hacer es hacer con la información que está ahí una oración afirmativa en presente continuo. All right, trate de poner, va a ir pensando obviamente el verbo be que va a usar, a dónde, cómo le va a poner el ing, si tiene que hacer doble consonante o no. Yo creería que no, pero usted ponga atención ahí. 6 minutitos, uno por oración y regresamos, lo compartimos y nos vamos. All right? So, solo déjenme acá. Yo sé que ya la están haciendo. Qué barbaridad. Todas son flash.
having, permítame. Have es la Hello. Que... Hi, teacher. Hi, Deyora. Hi, Carlitos. Hi, teacher. In this sentence, uh-huh. is having. That's right. Okay. John is having. Yeah. Aunque esté... No, ahí no lleva el has, ¿verdad? Porque no tiene sentido. No. Sí, no tiene sentido. Aquí es verbo. Ajá, exacto. Vamos con Kate, Carlos. Yes. Kate. Studying. Is studying. Studying. Who's crying? We are. Who's crying, yeah. Carlitos? Your daughter. I'm not. ¿Quién llora? Dice Carlos. Ah, it's your daughter. It's my child. Oh. Ay, también. Ah, no, ella quería estar en la clase. Ah, no, class, of course. Quería atención de papá. Right. Hi. What is her name, Carlitos? Is Ariel. Oh, very pretty. Nice name. Yes. She's a twin, right? 2 years. She is yes. 2 years. Yes. She is. Oh, my goodness. Okay. And is a gemela. Twin. She's a twin. Yes. Ah, yes, nice. Yes. Difficult, Carlitos. Very. Yeah, I know. Very hard. Very difficult. Yes, I understand. Okay, bye. Bye. Bye, Ariel. Yeah. Habla más inglés que español. Excellent. Mía. Very good. Ahí está listo. Yes. Carlos. Ah, de Joana. We are. Le falta el... Ajá. We are sería. That's right. De yo. Perdón. Number five de Joana, ya. Sí, es que se me duplicó. Es que por estar viendo una. La bebé. Listo. That's right. Okay, let me see. Number one, she's wearing earrings. Yes, very good. It is raining today. John is having a good time. The other one? She's the other. Ah, and what is her name? Hi. ¿Y ella cómo se llama, Carlos? Daniela. Ariela Daniela. Ah, yes. Very nice. ¿Y no le cuesta diferenciarlas, Carlitos? No, si se fija, ella es un poquito más clarita y colechita. Very nice. Hi, Daniela. ¿Qué edad tienen ya, Carlitos? 2 años ya, para los 3 van. Sí, ya están grandes. Ni tanto. Que fíjense que como, bueno, ellas el lenguaje les cuesta. Por como son gemelas, ellas se entienden, no necesitan a nadie más. Nos comentaba el pediatra que ella, no, por lo normal, los gemelos a los 3 años. Comienzan a hablar. Ajá, como no, entre ellas no se las comunican fuerce. El problema. Ajá, no sé, no las fuerce, ellas van a hablar cuando les toque. Exacto. Sí, de hecho, eso hacemos. ¿Cómo sabe hacemos? Que toca callarlos. Eso me iba a decir yo. Ay, con mi sobrina, tiene 5 años y a veces, Natalia, cállate ya. Sí, porque habla. No, nosotros habla, sí quisiéramos habla. Que hablara porque no sabe lo que dice. De llorar. Lo que pasa es que se frustran, ¿verdad? Porque a veces uno no le entiende nada, lloran más. Y sí. Prefiero que estén hablando a que estén a que lloren porque no lloran bonito. Aunque también al menos con mi sobrina, como es solo ella la niña, lo que nos recomendaron es que la metieran ya a colegio o algo para que se relacionaran con ella. Para socializar. En la lengua. Ajá, y dice que también, igual, por la misma situación esta de la pandemia, creo que hasta el otro año. Ahorita no. Sí, ahorita no, Carlos. Año 2000. Sí, ahorita 2000, no. 2022. Así es, cabal, exacto, sí. Sí, está muy complicada la situación. Sí, esto va para largo, sí. Sí, no, bueno, casi que ahorita ya vamos a estar tranquilos trabajando y todo, pero imagínense ya finales de ser, ya estamos más de... Ya prácticamente terminamos el año así. Uh-huh. Entonces, sí. No. Pero sí. Y ya, hay que aprender con Coco Melon ahí todo, inglés mejor. No, claro, pues sí. No, está bien.
Claro, tranquilo. Mire que mi hijo mayor llegó a los 2 años y casi no hablaba. Y la pediatra me dijo, mire, si en un mes más él no despega, hay que mandarlo a terapia de lenguaje. Como que el niño o yo. Porque de ese momento para acá no para de hablar jamás. Ay, sí. Ya tiene 16 años, se imagina. Ay, no, no. Mucho hablan. Sí, they mucho, do talk a lot. Sí. Sí. Después, por eso le digo, Carlos, no sabe lo que dice. Ay, eso sí. Tremendo. Mire, todas las etapas son difíciles, pero siento que esta que está pasando, yo ahorita le he sentido un poco más complicada por eso, porque ya siento que ellas como que se molestan cuando uno no les entiende lo que dice. Entonces ya nosotros quisiéramos, más o menos se van desenvolviendo por esa misma necesidad que ellas tienen, que uno les entienda. Claro. Right. Y van, se han calmado bastante hoy últimamente, porque ya dicen un par de cositas. Igual, por la misma cuarentena, ahorita ellas estaban histéricas. Sí. O las personas, como imagínense, solo tenían 2 años cuando comenzó esta situación. Ellas eran bien sociables con las personas y después de esta situación, ellas se han hecho bien. Solo ellas dos. Por años. Bien complicado. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos tratado de que empiecen a hablar con su prima. Entonces eso nos ha ido, ya vimos nosotros la diferencia porque ya se comunican con otros niños y como los otros niños ya hablan bien, entonces... Ya está, claro. Sí. Ay, ayuda. Sí, bastante. All right, guys, vamos a regresar ahorita y revisamos todas, pero si ya las revisé las de ustedes están bien. Right, solo con studying le falta la Y, esa regla la vamos a ver bien mañana de Yohara y Carlos. Oye, es la G, perdón, la Y y luego ING. Ah, okay, perfect. Thank you. Let's go then. Okay. Bye. Okay, guys, so let's check this exercise quickly so we can go and take attendance, all right? So number one, revisen ahí, debería decir, she is wearing earrings, ing nada más, wearing, all right? Number two, it is raining today. All right. Number three, John is having a good time. Quítele la E a have. Póngale ING. No le voy a poner hasing. Eso no existe. All right. Having. All right. Number three, Kate is studying. Mañana le comentaba de Yohara y a Carlitos. Vamos a seguir viendo las reglas, otras reglas de ortografía. Pero en este caso, studying, se deja la Y y se agrega ING. Studying, all right? Number five, we are walking to school. Solo ING ahí. We are walking to school. Mañana igual seguimos con el mismo tema, viendo negativo, y creo que ya nos toca pregunta igual, ¿ok? Vamos a tomar asistencia. ¿Cómo quedó la primera? ¿Cómo quedó la primera que no le alcancé a escuchar? Era, permítame que ya la veo ahorita. She is wearing earrings. Las dos llevan siempre el... ¿Sí? Es que earrings, o sea, son pendientes. Earrings son pendientes. Maritos, ajá, o aretes. Ajá, ok. Entonces, earrings es como vistiendo, ¿verdad? O poniendo. Poniendo, cargando. Exacto, right. Ok, very good. Okay, guys. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Joara Enid Gradis Argüello. Present. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. María Josefina Guardado González. Present. Elí Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos.
Present. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you guys. All right, se les agradece nuevamente por estar con nosotros. Las dos horas de clase se les aprecia de verdad. Avancen con la tarea 11, ¿verdad? Si en caso no han avanzado aún, ¿verdad? Cualquier cosa me avisan, estoy para servirles. Los veo mañana. Have a good night. Estudie. Bye, guys. Bye, bye. Bye. Good night. Bye. Bye. Mira, para que